Muy buenos días a todos. Empezaremos entonces el segundo día de lo que es Crisca, después de una agitada noche, ¿verdad? Pero bueno, para poder entender el tema de nuestro expositor era necesario, ¿verdad? Muy bien, entonces damos inicio al curso que toca a esta hora, así que prestemos atención. Doctor, el doctor es bien. No sé. Sí, micrófono. Y bueno, buenos días. Voy a aclarar. ¿Sí me escuchan? ¿Se me escucha? Pues sí, aún no soy doctor para que no tengamos confusiones. Va. Entonces vamos a comenzar con nociones básicas y ahora les voy a hablar un poco de lo que es unas nociones. No vamos a entrar mucho en materia, solo voy a definir un par de nociones importantes de la topología. Entonces, yo necesito algo de la topología, algo básico que lo estuve mencionando ayer, que son espacios métricos, ¿va? Y es una noción, pues, por lo general, natural de pensarla. Es, de hecho, una función que vamos a definirla así. Dado un par ordenado X, un conjunto de discos del vacío, y vamos a poner una función D. Ajá. Vamos a decir que, y claro, vamos a trabajar en bueno, lo voy a poner así, déjenme ponerlo así. X un subconjunto de R2, entonces vamos a decir que un espacio métrico, recordando un poco las nociones del análisis, está dado pues por justamente el conjunto X, es el par ordenado X, D, y una función D. Justamente que va del producto cruz de X a el intervalo 0, infinito y lo dejamos de esta manera, que cumple con tres nociones. En primer lugar, es que, ok, si yo me muevo de aquí a mi habitación, vamos a tomar dos puntos. Decir que el punto X es donde estoy acá colocado y el punto Y es aquí al lobby. Esto pues tiene que ser obviamente mayor o igual que cero. Y esto es para, vamos a ver, para cualesquiera X, Y perteneciente a X. Y ya se va a cumplir, ¿dónde se va a cumplir la igualdad? Pues justamente va a ser cuando X es igual a Y, ¿va? Entonces, la segunda propiedad que cumple es que es reflectiva, o sea, la misma distancia que tomo de aquí al lobby va a ser la distancia del lobby acá. No hay problema, esto pues voy a hacer referencia para cualesquiera. Esto se puede hacer más así. Cualesquiera X y Y pertenecientes a nuestro espacio X. Y la tercera, que por ahí alguien la mencionó ayer, que la intuición ya no la dice, que si mi mamá me dice, oye, hijo, quiero que me vayas a traer, pues, qué sé yo, un par de baleadas, o qué sé yo, tortillas o algo, a la pulper, pero como que me dio algo de sed y pasé justamente a la cantina, me eché una cerveza y luego me fui a la pulpería a comprar las tortillas y luego me pasé a la casa. Eso es más amplio que ir de la casa a la pulpería. Bueno, entonces con eso ya estamos dotando un conjunto que es justamente, bueno, un espacio métrico, ¿no? En esencia es eso. Lo vamos a ir necesitando. Ahora bien, voy a hacer referencia a esto, voy a dejar constancia escrita de la función D, pues la vamos a llamar metro.
una métrica de X. Hasta aquí no hay problema, solo son nociones básicas. Y claro, acá hay que decir, disculpen con esto, para toda X, Y y Z que está viviendo en nuestro espacio X, ¿no? Entonces, otra definición que vamos a ir necesitando sería justamente, vamos a ponerlo así, sea X un espacio métrico. Sea X un espacio métrico y tomemos a un subconjunto de X. Ajá, sí, vamos a definir la cerradura. Vamos a definir la cerradura de A como, permítanme poner otra página. Como justamente vamos a definirlo de esta manera. ¿Sí? Esto va a ser el conjunto de todos aquellos puntos que viven en nuestro espacio, tales que para toda B, o para toda, ya voy a, bueno, esta es una vecindad de X, es decir, es un conjunto que contiene a X. Intersectado con nuestro conjunto A, esto tiene que ser distinto del vacío. ¿Bien? Entonces, voy a dejar también constancia escrita de lo que es B de X, es una vecindad de X. De X, ¿sí? X como punto, no como espacio. Sí, se mira bien mal. Ok. Entonces, ¿qué podríamos notar aquí rápidamente? Que A está contenido en la clausura de sí mismo. ¿Sí? Esto para toda A que está metido en X. Bien. Entonces, hay que recordar una noción o decir algo que si A es cerrado, y esto es muy importante. Si A es cerrado, entonces justamente A coincide con su clausura. ¿Va? Vamos avanzando. Voy a necesitar también una noción, que es una sucesión de elementos de X, de elementos de X. Es una función que lo que hace es que toma elementos de los números naturales a x, tales que, pues bueno, un natural, pues me lo envía. Permítanme ponerlo, no quiero hacer notación pesada, entonces lo voy a dejar de esta manera por ahora. O, pues habitualmente lo podemos ver como. Una representación de esta forma, corchetes desde X sub n, donde pues n toma valores naturales, ¿sí? Desde 1 hasta infinito, donde pues justamente lo que tenemos acá arriba o cada elemento, todavía no me familiarizo, es justamente esto de acá, coordenada por coordenada, ¿sí? Entonces, vamos a decir que una sucesión de esta forma, una sucesión, voy a tratar de ir un poco más rápido, de elementos. Ahorita solo estamos pues adquiriendo pues herramientas para entender lo que es nuestro objetivo, ¿sí? Una métrica. A ver, vamos a ver, espacio métrico X, entonces, cumple con lo siguiente. Vamos a decir que, nociones un poco así, medias vagas, que X sub n converge a X, que pertenece a nuestro espacio X, denotado como
X sub n, de esta forma, de la forma habitual, ¿sí? Esto, pues, para cada epsilon mayor que cero, tan pequeño como ustedes gusten, existe justamente una constante m que está viviendo en el conjunto de los números naturales, ajá, tal que para toda n perteneciente también al, o, pues, déjenme ponerlo de esta forma. Debería de cumplir con una igualdad. Sí. Se cumple que vamos a tener la distancia justamente de cada x sub n al punto x que vienen por debajo de esa epsilon. Vamos. Si tienen preguntas, bueno, pueden ir haciendo. Vamos a decir que la sucesión x sub n desde n igual a 1 hasta infinito de elementos de x, ajá, es una sucesión de Cauchy. Es una sucesión de Cauchy. Ajá, sí. Para cada epsilon mayor que cero, tan pequeño como ustedes quieran, existe una m viviendo en el conjunto de los números naturales, tal que, bueno, la distancia justamente de una sucesión x sub m, coma x sub n, y no importa el orden. Esto tiene que estar por debajo o alcanzando pues a nuestro valor x o a nuestro parámetro. Esto justamente para toda m y n que están viviendo en el conjunto de los números naturales. Va. Ahora bien, vamos a decir otra afirmación importante, que un espacio métrico, tomemos un espacio métrico. Y lo vemos así. En algún momento voy a hablar de espacios métricos, pero solo voy a poner la X, el conjunto de Lie. Entonces, esto es para no estar forzando la notación. Es completo. Y bueno, aquí es como que ya esto ya es, cae por su propio peso. Sí, toda sucesión de Cauchy. Sí, toda sucesión de Cauchy, de esta forma. Ajá. Y estos elementos, pues, tienen que vivir en un lugar, ¿no? Entonces, eso lo vamos a decir en nuestro espacio. Es convergente y estos van a ser convergentes en un punto en X. Convergente en X. ¿Bien? Y pues en particular, estamos trabajando en R2, ¿no? Entonces, ese R2, pues por defecto es un espacio métrico. Entonces, no hay problema, eso lo pueden, pues, tareita. Probar que R2 es un espacio métrico. Eso es para que se diviertan, se echen una caguama bien helada y lo piensen de una manera relajada, ¿sí? Bueno, claro, aquí tienen que tener en consideración que hay diferentes tipos de métrica, ¿no? Pero aquí es con una métrica, la usual, y esa ustedes ya la conocen. La manejan bastante. Otra cosa, voy a tomar una colección. Vamos a tomar una colección, que esto es ya de suma importancia para entender pues las herramientas que necesito trabajar. Vamos a ver una colección. Vamos a ponerlo a colocha de conjuntos abiertos U sub alfa
donde alfa pertenece a un conjunto de índices, lo vamos a decir numerable, no me voy a meter mucho rollo con eso, pero vamos a asumir que eso es numerable de sus conjuntos. De un espacio X. Ajá. Es una cubierta abierta. Es una cubierta abierta justamente de nuestro espacio X. Sí. Pues X lo podemos meter en una unión de subíndices numerables de estos abiertos. ¿Se entiende la idea? Vamos a tratar de ilustrar un poco. Alguien me preguntó ahí cómo me puedo imaginar estas cosas. Tenemos nuestro espacio X y pues digamos que empezamos, no sé, voy a... ¿Cómo cambio todo? No sé. Vamos a poner un sub 1, un sub 2 y así sucesivamente, ¿no? Estamos cubriendo toda nuestra X con conjuntos abiertos. Y ahorita no importa que pues se me salgan, o sea, sean así de esta forma. ¿Va? Entonces, proseguimos. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque hay una noción que la necesito y es que vamos a decir que un espacio métrico. Lo siento. Un espacio métrico. Ajá. Es compacto. Es compacto. Si para cualquiera. Sí, para cualquiera. Ok, gracias. Ahí sí. Bien, continúa. Gracias. Sí, para cualquiera cubierta abierta. A colocha de X existe una subcubierta finita, esta sí vamos a pedir que sea finita, de subconjuntos es decir que existe o existen elementos un sub 1, un sub 2 hasta un sub n, lo vamos a tomar de a colocha, ajá, tales que ahora sí X, yo lo puedo ver como una unión, y esto pues va a ser exactamente igual de una unión desde I igual a 1 hasta N, ajá, de los elementos U sub I. Entonces, dado algún delta, tan pequeño como ustedes quieran, positivo, sí, para toda alfa, que está en el conjunto de sus índices numerables. Entonces, vamos a tener una noción que vamos a denotar así: el diámetro de los elementos U sub alfa tiene que venir por debajo de esa delta. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Que esos elementos, o sea, sean pequeñitos. Estamos como que tratando de cubrir nuestro espacio con conjuntos bien pequeñitos, ¿sí? Y eso nos va a dar una especie de control. Entonces decimos que justamente a colocha es una delta cubierta de nuestro espacio X. Bien, vamos, vamos. Entonces, bueno, estamos acostumbrados en el álgebra lineal, en el álgebra abstracta o pues, también en el cálculo, pues hacer comparaciones de espacios.
Siempre nos encontramos de alguna u otra forma en la geometría también a una función que nos lleva de un espacio a otro, porque podríamos pensar, no sé, o sea, bueno, algo así en general, ¿no? De R2 a R3, pero a veces los espacios pues son un poco diferentes aparentemente, sin embargo hay funciones que nos ayudan a preservar ciertas propiedades. Entonces es importante hacer mención de eso. Vamos a decir que vamos a darnos dos espacios métricos de esta forma, sean x, d, y pues vamos a tomar, no sé, y, d', ajá, dos espacios métricos. Permítanme poner otra página. Y sea x sub 0, un punto de nuestro espacio, ajá, y una función. Una función f que va del conjunto X al conjunto Y. ¿Bien? Entonces decimos que f es continuo en el punto X sub 0. Ajá. Si para cada epsilon este es mayor que cero, vamos a tener un delta, va a existir un delta mayor que, este debería, ajá, mayor que cero, tal que justamente la distancia de nuestro punto X al punto X sub cero viene por debajo de delta, entonces la distancia de la imagen de X, bueno, de F actuando sobre X a F actuando sobre X sub 0, esto tiene que venir por debajo de, perdón, excelente. Bueno. Entonces decimos que F es continuo vamos a decir que F es continuo para todo punto X en nuestro espacio. Y pues vamos a, bueno, ya mencionamos cuál es el espacio que vamos a trabajar. La función justamente va a ir de R2 a sí mismo. ¿Sí? Entonces, no nos vamos a complicar la vida por ahora. Bajo esa noción voy a definir algo rápido, que esto es para que no se me escape, pero sí lo voy a necesitar una contracción. O, bueno, ayer lo mencioné, ¿no? Hoy lo vamos a hacer de forma un poco más formal. Entonces, va a decirse que si existe un cierto parámetro R que está viviendo en el intervalo 0,1 abierto, tal que para toda X, tal que pues para toda X, o dos pares, lo voy a poner así, mejor lo voy a llevar de esa manera. Se cumple que justamente la distancia de las imágenes de esos dos puntos, o sea, de F actuando sobre X, y va a estar por debajo de un parámetro que es R multiplicado por la distancia de esos dos puntos. Bien. Entonces no hay problema con eso. Una noción pues liviana. Todavía no viene lo fuertecito. Otra que sí voy a necesitar también es una similitud. Y este pues lo vamos a pensar así. Si existen R, también esto mayor que cero. Ajá. Tal que, pues, lo que vamos a hacer es que vamos a ver las distancias de las imágenes de los puntos X, Y, y esto, pues, tiene que ser igual a la constante de contracción multiplicado por la distancia entre los dos puntos. No hay problema con eso, ¿verdad? Entonces, creo que sí es válido mencionar, ya que estoy mencionando estas dos nociones, una tercera noción,
una dilatación es una función que toma justamente el valor de X, y esto se puede ver como una especie de combinación lineal, lo vamos a decir de esta manera. 1 menos R multiplicado por un A, ¿sí? ¿Dónde? Pues ese A es un número real. Para algún parámetro R mayor que 0. Entonces, al punto A se le conoce al punto A se le conoce a el centro de dilatación de vamos a ponerle, déjenme ponerle alfa sub R, y lo y R lo llamamos radio de justamente R. Entonces, un ejemplo rápido para ir aterrizando la idea sería lo siguiente. Consideramos una función aquí voy a mencionar algo que todavía no lo voy a definir hasta el final, pero lo voy a poner así. Consideramos las funciones F1, F2, estas que van de R a sí mismo, ¿ah? Dadas por sencillas, ¿no? O sea, canónicas, vamos a decir a un tercio de X. Y la otra va a ser f sub 2 de x, lo que hace es mandarlas a un tercio de x y darle un desplazamiento a dos tercios. Entonces, tomemos dos puntos. X, y, estos viviendo en el conjunto de los números reales, y observemos lo siguiente. La distancia justamente de la función f actuando sobre x y la función f1, y bueno, f1 también actuando sobre y, esto pues claramente me dice que es, mira, es la distancia justamente de un tercio de x, un tercio de y, ¿sí? Ok, recordemos la definición de métrica. ¿Qué podría pasar? O sea, estamos viendo la distancia entre esos dos puntos. Tenemos un parámetro en común. Eso puede salir sin problema, ¿sí? Entonces, este es justamente un tercio de la distancia de X, Y. Sin problema alguno, por las definiciones que estamos arrastrando, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con esta función? Ustedes me dirán. F2 actuando sobre X y F2 actuando sobre Y, esto debería ser igual a la distancia precisamente de un tercio de X más dos tercios, coma un tercio de X, de Y, perdón, más dos tercios. Pero si se fijan, la métrica respeta pues el desplazamiento. Dos tercios es, o sea, lo estoy desplazando los dos puntos, dos tercios, entonces es indiferente, ¿no? O sea, esto sigue siendo la distancia de un tercio de X, toma la distancia de un tercio de Y, ¿cierto? Y pues sugiere lo mismo. Sacamos nuestro parámetro y se queda hasta aquí, sin problema alguno. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Bueno, que F 1 y F2, según las definiciones de arriba, son una similitud. Ajá. Y pues además, F1 y F2 son dilataciones por la naturaleza de cómo lo definimos, dado que
Permítanme ponerlo acá, tal vez me cabe. R es un tercio. Y entonces F1 de X se puede ver como, bueno, lo voy a poner así. F de un tercio, forzando un poco la notación, lo va a ser de alguna u otra forma de esta manera. ¿Sí? Lo podemos ver de esta manera. Y estamos empezando a jugar con el cero. No hay problema. F2, pues la misma idea. Esto de alguna u otra forma, déjenme ponerlo de esta forma. Esto es un tercio de X más. Acá me faltó más y este sería esto de aquí también. Pero aquí ya no sería el cero. Ya con eso lo arreglamos. ¿No? Entonces, vamos a recordar. Recordemos que, pues, justamente dado un conjunto X, ajá, el conjunto potencia. Del conjunto potencia de X es el conjunto, y lo voy a definir de manera formalita. Está definido como justamente, bueno, y lo vamos a denotar de alguna u otra forma así, como el conjunto de todos aquellos subconjuntos de X. ¿Va? Todos aquellos que puedan pensar. Si ¿Sí se recuerdan de eso, ¿no? El conjunto potencia, no hay problema. Bien, no me detengo con eso. Lo menciono porque dado un subconjunto, dado un subconjunto de X, ajá, y tomémonos un epsilon mayor que cero, definimos una nube. Vamos a definir una nube con radio, epsilon y centro en E. Ajá. Entonces empezamos a jugar con esto. Lo voy a definir de esta forma. La nube de radio epsilon de centro en justamente A. O pues otras veces en la literatura se puede encontrar de esta forma. ¿Sí? Esto va a ser igual al conjunto de todos aquellos puntos viviendo en nuestro espacio de X, tales que la distancia de X al conjunto A, pues tiene que venir por debajo de X. De X. ¿Sí? Entonces, si ustedes se preguntan, ah, ¿cómo es eso? Pues es algo de esta naturaleza. Tenemos nuestro espacio de X, tenemos nuestro A por acá. Y tenemos pues un punto X, ¿no? Entonces podríamos pensar, ah, ok, fíjate cuál es el punto. Pero este está centrado en X, entonces no hay mucha relevancia por acá. Entonces eso es naturalmente eso, ¿sí? Otra cosa consideraremos va a ser lo siguiente. Vamos a ver, tomemos siempre un espacio métrico. Voy a tratar de condensar esto. Vamos a definir que la clausura de pues, todo nuestro espacio, ajá, va a ser el conjunto de elementos de subconjuntos del conjunto potencia de X, donde pues, estos puntitos de acá van a ser cerrados. A es cerrado. Bien. Y vamos a poner esta notación de acá. Voy a forzar un poco esto. Este va a ser el conjunto de todos aquellos subconjuntos, el conjunto potencia de nuestro espacio X, tales que A
Pues es compacto. A es compacto y pues tenemos que A debería de ser distinto del vacío para que falte. No sé, vamos a, creo que voy a llevar la dinámica un poco diferente a lo que tenía en mente. Sí, es que no quiero mencionar cosas muy técnicas, entonces solo lo voy a ponerlo así. Consideremos una función h sub d, ajá, que va de 2 a la x a sí mismo. Ok, no es, esto no es lo que yo quiero, lo voy a poner así. Ajá. Va de 2 a la x plus 2 a la x al conjunto 0 hasta infinito, ¿va? Al intervalo dado por justamente lo que hace es agarrar, estos son conjuntos, los que viven en cada uno de estos espacios, entonces lo que hace es comer dos conjuntos y lo que me lleva es a, bueno, lo vamos a definir como el ínfimo de todos aquellos elementos extremos mayores que cero, tales que pues A está metido en la nube de radio epsilon centrado en B, ajá, y pensarlo que B está metido en la nube de radio epsilon centrado en. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea de eso? Bien, entonces, acá hay una proposición. Y esto pues me va a gustar porque va a ser para ustedes o para el magma. Entonces, la función que acabamos de definir ahí, h sub t, ajá, es una métrica. Es una métrica para 2 a la x, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a dejar como tarea también, para que se entretengan. Entonces, ¿qué es lo que tienen que probar en esencia? Pues las tres propiedades que definimos al principio. Ahora bien, bajo la definición que tenemos ahí. ¿Sí se mira que sale rápido o no? Tienen que jugar con sucesiones, eso sí. Entonces, bueno, eso se los dejo a ustedes. Vamos a pensar también en un lema importante, este solo lo voy a mencionar, sea X un espacio métrico. Vamos a tomar X un espacio métrico. Entonces, si X es compacto por sucesiones, esto pues para todo epsilon mayor que cero, existe una epsilon red. ¿Sí? Y como consecuencia inmediata, vamos a decir que sí, justamente nuestro espacio métrico es un espacio métrico. Ajá. Y este es completo. Vamos a ponerlo de esta forma. Good. Nuestro espacio, la función, eso es un espacio métrico. Ya viéndolo más concreto, nuestro objeto es un espacio métrico completo. Y sí, también tienen que jugar justamente con lo mismo, nada más que se fijan en este y tienen que buscar sucesiones que vayan convergiendo, o sea, arrastrándolos partiendo de este de acá, ¿no? La premisa, pues, es un espacio métrico completo, no hay problema, todos van a ir cayendo también por su propio punto, ¿sí?
Y bueno, eso es lo que voy a necesitar para, o sea, no nos vamos a meter más en topología, ya salgámonos de este rollo, pero vamos a pensar en algo más bonito. ¿Sí? Y voy a también tratar de ser bien liviano, no voy a meterme a tecnicismos fuertes, solo voy a tratar de definirlo de una forma general porque necesito una medida en específico que es la medida de Hausdorff. Entonces, vamos a pensarlo así. Una medida exterior. Una medida exterior para un conjunto X. Ajá. Es una función, vamos a llamarla ρ, del conjunto potencia de X al conjunto de los reales. Entonces, ¿cómo es esto de acá? Justamente es un conjunto que contiene subconjuntos. Y lo que le estamos haciendo es darle un valor que cumple con lo siguiente. En primer lugar, ρ del vacío, el vacío como conjunto, eso debería de dar que un valor cero, ¿sí? En segundo lugar, agarramos un subconjunto del conjunto potencia, esto debe ser mayor o igual que cero para toda E viviendo en X. Y en tercer lugar, vamos a tener la propiedad que vamos a poner una familia de subconjuntos en X. ¿Sí? Y bueno, una sucesión de elementos de X. Entonces, vamos a decir, ok, ¿qué hace esa función que estamos definiendo? Pues agarrar conjuntos y asignarle valores. Pero también podríamos pensar, ¿qué podría ser ρ de la unión desde k igual a 1 hasta infinito de los E sub n, o E sub k, perdón? Esto, como lo vamos a mandar a números, esto va a ser justamente, bueno, y acá hay un detalle, que más adelante si lo necesitamos lo voy a explicar, pero esto tiene que ser menor o igual de la suma desde k igual a 1 hasta infinito de la medida de cada uno de ellos. ¿Va? ¿Se entiende? Tienen conjuntos, les asignan valores a esos conjuntos, ustedes quieren unirlos, quieren ver cuánto vale la medida de la unión, eso viene por debajo de la suma de cada conjunto. ¿Sí? Esa es una esencia. Ahora bien, si nosotros lo pensamos así, o sea, bueno, estas medidas tienen que ser finitas, las que nos interesan, entonces decimos que justamente ρ es una medida exterior. Va a ser una medida exterior, ajá. Porque también hay medidas infinitas, pero no, ahorita no nos interesa eso. Entonces voy a definir una. ¿Cómo lo pongo? No quiero. Voy a definirlo así, déjenme definirlo así. Sea S, subconjunto del conjunto potencial de X, vamos a decir que es una sigma álgebra. Esto va a ser una sigma álgebra si cumple con lo siguiente.
Fíjense bien, vamos a tener que el vacío pues está metido en la sigma álgebra. Número dos, vamos a decir que si A es un subconjunto de S, entonces vamos a decir que justamente el complemento de A también está metido en S, entonces automáticamente acá me dice que X también debe estar en S, justamente. ¿Sí? Y número tres, voy a poner que si tenemos una sucesión de subconjuntos metidos, que deben igual a 1, este infinito, metidos en S, pues una sucesión de en S, entonces tiene que cumplirse que la unión desde K igual a 1 hasta infinito de los A sub K, pues también tiene que estar metido en esa S. ¿Se entiende? Estamos metiendo conjuntos en una familia de conjuntos. Lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a ir preparando el terreno pues para ir definiendo la medida de Hausdorff. Esto es sí, un poco técnico, entonces les pido que me tengan paciencia y dejémoslo hasta acá. No. Gracias. Muchísimas gracias al máster Osorio. A continuación, nuestra primera sesión de charlas cortas del día de hoy. Tendremos tres exposiciones. Las charlas cortas constarán de 20 minutos de charla. Y minutos antes de que termine, va a haber una ronda de preguntas para que si ustedes quieren preguntar al expositor, puedan hacerlo. Sin embargo, si se llega a acabar el tiempo, pueden abocarse al expositor después en el receso. Trataremos de respetar el tiempo de 20 minutos para que todos los expositores pues, puedan desarrollar sus charlas. Señor Lorenzo, mi micrófono por la USB del programa. Es que va a pasar una lista para aquellas personas que quieran almorzar aquí hoy. Ahí dice cuál es el menú y el precio y tendrían que irlo a pagar previamente. Y la segunda es que también se va a pasar una lista para la visita de mañana al parque arqueológico. Necesito que todos se anoten en esa lista, porque si no, no van a entrar. Gracias. Bueno, minimicemos aquí por mientras. Sí.